Igual Dios siempre está presente, ¿no? Siempre nos auxilia. Parece a veces que pegamos un balquinazo, pero después salimos, ¿no? Por eso, en primer lugar, agradecer la presencia de ustedes y que podemos estar celebrando esta 26 jornadas de lectura sagrada. Y sí, ciertamente que es bueno siempre tener presente a Dios. Por lo menos los que tenemos fe sabemos que no hay nada que haga el hombre, la mujer, que no pase por la mano de Dios. Y que Dios no lo quiera bendecir, no lo quiera fortalecer, no lo quiera dar inspiración. Por eso, esta mañana se me ocurría, sin rato, cuando rezaba, decir: qué bueno que nos acordemos de ese que es el eterno desconocido, pero que sin embargo es el que está ahí siempre presente, como aleteando, ¿no? Y ayudándonos a que nuestra mente se abra, nuestro corazón se predisponga, que es el Espíritu Santo. No, hermano, hay un famoso escritor español, José María Pemán, que habla, tiene un librito muy lindo que habla del eterno desconocido. No, no se habla mucho, sin embargo, es el que está inspirando, el que está siempre. Así que me pareció que era bueno en esta mañana, abriendo el corazón, abriendo los oídos, abriendo todo nuestro ser, le pidamos a ese Espíritu Santo que nos dé la capacidad de sus siete dones sagrados para que estas jornadas sean unas jornadas ricas, no solo en lo individual, sino también en lo humano. Así que vamos a pedir un poquito que le pidamos a ese buen Padre del Cielo, si nos ponemos de pie, ¿no?, que ilumine nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras personas, para que a todos que participemos de alguna u otra manera en estas jornadas, ¿no?, este feliz momento, tener el corazón abierto, la mente abierta y generosa de poder compartir toda esa riqueza que tenemos. Y también que nos dé la capacidad de escucha, la humildad necesaria de recibir, dar y recibir. Que ese Espíritu Santo esté siempre aleteando en estos dos días de una manera muy especial, para que sean una jornada como seguramente lo serán, que enriquecen los días.